Bien, dos policías en ese momento demorados en un control por otros policías. ¿Qué pasó, Claudio? Estaban alcoholizados, pero algo peor. Estaban armados. Uno de ellos tenía un arma. Mirá, sucedió en La Plata. Es importante que te cuente el contexto para lo que vas a ver ahora. Venían dos policías jóvenes, de civil, en moto, ellos con cascos, con cada uno con una jovencita atrás, sin casco, en motos de alta cilindrada. Y entonces había un control de estos de alcoholemia, los vieron pasar sin casco, y los policías del control de alcoholemia, no los de tránsito, los policías, los siguieron. A dos cuadras los frenan y los hacen bajar y les piden que si podían ir hasta el control de alcoholemia, dos cuadras. Ellos le dijeron que no, le dijeron a qué se dedican, somos mozos. Bueno, entonces voy a llamar a la gente del control de alcoholemia que venga acá. Pero antes los van a palpar de armas y además le pidieron los documentos y querían ver a ver si tenían antecedentes. Y cuando lo palpan de armas pasa. Y después viene la alcoholemia, ¿eh? Pasa esto, mirá. ¿Está la cámara? Sí. No, tenía. Sí, está en la cámara. Sí, está en la cámara. Otro minuto. ¿Seguro? Sí. Bueno, vamos a revisarlo. Venga, revisarlo. Ya le habían encontrado un arma reglamentaria. Sí. Pero hasta ahí no sabían que eran policías. Ellos dijeron que eran mozos. ¿Cuál es la gracia? Un arma acá adentro, no la ves. Puede entrar. Se ve que no sabe de arma. Entonces. Sí, un montón. Con suficiencia, él le dice, no entra un arma acá adentro en la riñonera. La chica le dice, se ve que no sabe de arma. Y él, con una sonrisa, le dice, sí, un montón. Los dos jóvenes que están ahí, con el casco en la mano, son policías de un grupo especial. De la policía bonaerense. De alguna manera canchereaban a los policías más rasos de la motorizada y de tránsito. Uh-huh. Ellos son, ambos son policías de la provincia de Buenos Aires. Los jóvenes que están ahí, y ahora van a ver cuando le hacen el control de alcoholemia, son del grupo UTOI, la unidad táctica de operaciones inmediatas, que depende directamente del ministro Berni, y hacen operaciones especiales. Pero bueno, acá estaban de civil, venían con un arma, venían con dos personas sin casco cada uno en la moto. Ya es una infracción eso, sí. Y mientras pedían la información, y se dan cuenta los policías cuando llega la información, querían saber si tenían antecedentes, que no eran mozos, como habían dicho, que eran policías y de un grupo especial. Mm. Pero eso no impidió que le hagan el control de alcoholemia. Mirá qué pasó. Así cortamos, ¿sí? Fuerte. Perfecto. Retire la pipeta. Muy bien. Salve. Sí, listo. 0-93-50-935. En provincia de Buenos Aires la ley ya está de alcohol cero. Cero. Alcohol cero. 0.9 le da a 1. Perfecto. ¿Lo mismo con ese compañero? Sí. Fuerte continuo durante 6 segundos. Bueno. Listo. Retire la pipeta. Sí. 1.457. Y al otro le da 1.4. Los dos estaban con un grado de alcohol en sangre. ¿Qué pasó ahí? ¿Los demoraron o no? Bueno, primero le sacaron la infracción de tránsito, conducir alcoholizado. Le dejan la... La chica sin casco. Secuestrada la motocicleta. Bien. Vendrá la multa de la chica sin casco. Y además andaba uno de ellos armado. El que andaba armado fue demorado por resistencia a la autoridad. Después liberado a las horas. Pero bueno, ahí tenés dos policías de un grupo especial sin casco, alcoholizados y uno de ellos con un arma en la cintura reglamentaria. Bien la actitud de los policías de la patrulla, digamos, hicieron el control, porque por ahí, siendo policías y pelaban la credencial, por ahí seguían de largo. También es cierto que ellos nunca se jactaron ni nunca intentaron evadir el control. No. Es más, dijeron que eran mozos. En el momento la cancherearon, pero más allá de que la hayan canchereado, no hay, siendo funcionario público, no hay que hacerlo siendo nadie. Andar alcoholizado, con un arma reglamentaria y sin casco en una moto. Sucedió
en La Plata. Esto fue en la calle 50 entre 19 y 20. Gracias, Claudio.